Buenos días, bienvenidos al espacio de Agda de los sábados en la mañana. En el día de hoy tenemos como conferencista invitado a Juan Camilo Buitrago Casas. Milo Buitrago es físico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en astronomía del Observatorio Astronómico Nacional de la misma universidad y hoy en día es estudiante de doctorado en física del Laboratorio de Ciencias del Espacio en la Universidad de California en Berkeley. Eh, Milo, desde, desde su trabajo de magíster y por supuesto ahora en su trabajo de doctorado, eh, ha trabajado en física solar, pues ese es su campo de, de, de estudio y de trabajo, y por ello ha titulado su conferencia en las, en las barbas del sol. En ella nos hablará de los más recientes descubrimientos del sol, haciendo énfasis en los latigazos magnéticos que se han observado por medio de la sonda solar Parker y de las tecnologías que se están usando en la actualidad para observar los rayos X más tenues provenientes de nuestra estrella y los cuales podrían dar pistas a la solución de preguntas muy importantes que tiene hoy en día la comunidad de astrónomos, de astrofísicos solares. Le damos la bienvenida y las gracias a Milo por su, su participación en el día de hoy en este espacio de AGDA. Y lo mismo a ustedes, eh, disfruten esta conferencia. Si les agrada, por favor, al final denos un me gusta y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Eh, al final de la conferencia igualmente los invitamos a la sesión de preguntas donde estará nuestro conferencista resolviendo dudas y oyendo sus comentarios eh, a esa sesión se pueden unir por medio de los enlaces que aparecerán a lo largo de la charla y en los chats de los eh, de las plataformas por las cuales emite bien muchas gracias a los organizadores por la invitación hoy vamos a hablar de eh... Lo que hemos aprendido del Sol estando recientemente muy muy cerca de él, casi literal, en las barbas del Sol. Voy a dividir la ruta en tres partes. Eh, vamos a hablar primero de por qué es importante estudiar el Sol, que podemos aprender de ellos. Eh, vamos a hablar luego de las explosiones solares que logramos ver y en particular qué podemos aprender de ellas a partir de los rayos X que observamos desde allí. Y al final vamos a hablar de nuevas tecnologías y hallazgos en la observación del sol estamos viviendo una época dorada en la observación solar entonces bien, ¿por qué estudiar el sol? pues bien porque lo tenemos muy muy cerca eh, esto es una foto muy común esta fue creo que de hecho tomada con el celular eh, que cualquiera de ustedes puede tomar en el patio de su casa o en este caso en los alrededores de un observatorio astronómico y ustedes pueden identificar la constelación de orión eh, entonces ustedes muchos en astronomía estudian astros que están bastante lejanos, entonces seguramente cogen uno de estos telescopios y le apuntan a una de las estrellas de orión y pueden aprender bastante, bastantes aspectos de, de ese astro. en astrofísica solar hacemos algo análogo. Eh, le apuntamos telescopios a nuestro, astro, a nuestro astro de interés. la gran diferencia es, pues, que eh, el objeto astrofísico que estudiamos en astrofísica solar, el Sol, está muy muy cerca. Y al estar muy cerca, eh, hace que lo podamos estudiar con muy alta resolución, con resoluciones eh, nunca antes vistas en imágenes, en tiempo, en espectros. Eh, este, por ejemplo, de acá es una imagen en el extremo ultravioleta tomada por el instrumento High c uno de los instrumentos que ha volado en este programa de nasa low cost access to space eh, que eh, pues nos ofrece una mirada de los famosos bucles solares por ejemplo aquí a la derecha maximizado eh, y nos damos cuenta que esos bucles solares pues no son estructuras eh, totalmente tubulares y monolíticas como pensábamos en el pasado sino que hay subestructuras y ustedes ven estos filamentos aún mucho más delgados acá eh, fácilmente uno es de, el gruesor de uno de estos filamentos probablemente tenga apenas unas cuantas decenas o centenas de kilómetros son bien delgados y estamos alcanzando por primera vez resoluciones que nunca antes hemos tenido en la historia entonces lo tenemos bastante cerca y lo estamos viendo como nunca antes además Aparte de que ya la Tierra está bastante cerca del Sol, apenas una unidad astronómica de unos 150 millones de kilómetros, eh, pues recientemente, en los últimos años, se han invertido bastantes presupuestos, eh, sobre todo NASA y ESA, en construir misiones espaciales, sonda, tipo sonda, que se están acercando aún más al Sol. Este. De aquí es un infograma que me gusta mucho que muestra el número de partículas energéticas medidas por uno de los instrumentos a bordo del Solar Orbiter. Una de las misiones sonda son dos eh, que está en este momento eh, orbitando al sol en una órbita más excéntrica y cuyo perihelio pues, eh, va a estar en su máximo acercamiento, como a. Eh, en, 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 es una órbita entre Mercurio y Venus eh, y pues aquí me gusta este infograma porque muestra la fecha en la que empezaron a tomar datos el primero de mayo del año pasado ustedes ven que esto es súper reciente y como eh, a lo largo pues de la trayectoria ustedes ven que hay un mayor número de partículas energéticas partículas energéticas que miden son electrones, protones, iones, partículas alfa eh, hay momentos de máxima intensidad, entonces esto puede ser porque hubo una tormenta solar o porque estaba pasando por eh, eh, un, un conglomerado de líneas localmen, magnéticas localmente abiertas eh, y que conectan con un agujero coronal, de eso hablaremos después aquí, entonces ustedes ven que por ejemplo ese número de partículas aumenta también de una forma exagerada y estos datos son hasta diciembre del año pasado pero la nave sigue constantemente tomando datos hasta ahora empezó lleva un año en órbita un poco más eh, ya es bastante lo que eh, empezó a mostrarnos de, de lo que es capaz estamos viendo el sol como nunca antes y estamos tomando datos tan cerca como tampoco nunca antes lo hemos hecho eh, no solamente en partículas energéticas y en extremo ultravioleta y con naves espaciales esta que está aquí es una imagen del DICES del Daniel Yenui Solar Telescope eh, y eh, se ve un acercamiento aquí en donde ustedes pueden eh, ver eh, características en, en el sol que son propias de la granulación sesgos eh, no sesgos sino como se le llama eso features eh, y la resolución que se está alcanzando es eh, de también almen de un par de decenas de kilómetros de distancia entonces aquí está eh, como aquí está como referencia el tamaño cómo se vería una ciudad tan grande como Chicago sería un puntito en esa imagen pero ya estamos logrando ver eh, cositas de de sus tamaños este telescopio no es espacial este telescopio está en tierra eh, está en una de las montañas de hawái aquí también una imagen que se, eh, se se viralizó el pasado 14 de febrero por eh, san valentín eh, una imagen de una manchita solar con forma de corazón y esto de acá muestra la estructura exterior de la cúpula en donde se encuentra el, el dique, es un telescopio de 4 metros de diámetro si optimal no eh, para observar al sol en el visual. Estamos viendo el sol, entonces como nunca antes lo habíamos observado, esta también es una imagen en extremo ultravioleta por un telescopio europeo y ustedes pueden ver pues todos los filamentos el plasma aquí caliente en el sol y las líneas de campo que salen abiertas y se extienden en el espacio interplanetario. Eh, esa, esa, esas, esas estructuras del, magnéticas que vemos son lo que llamamos la corona solar. Esta es una imagen de la corona solar durante un eclipse de sol. Eh, entonces aquí ustedes pueden alcanzar a ver pues la, la sombra de la luna. Y eh, una vez logramos tapar la parte más brillante del Sol, toda su fotosfera, entonces ya esta eh, zona que es mucho más tenue queda al descubierto y pod podemos ver todas esas estructuras filamentarias que, como decía, se extienden hacia el espacio interplanetario. Eh, esta quizás es la foto más linda que he visto de un eclipse total de Sol tomada desde la Tierra. Esta creo que fue desde Chile en el año antepasado, en el 2019 y pues ustedes ven que jugando con los tiempos de exposición uno se puede dar cuenta que en efecto eh, la corona pues se extiende a, eh, en buena parte del sistema solar a lo largo realmente estamos todos sumergidos en esa capa más externa de la del sol llamado la corona solar y pues que recibe su nombre pues también porque parece una corona no eh, hemos observado al sol con um, relativa alta resolución durante 25 años ya. Estas son imágenes en extremo ultravioleta, también estos deben ser como 171, 173 Armstrongs, por ahí de, debe ser esta imagen. Esto es una imagen del SOHO y ustedes se dan cuenta, este también es un infograma que me gusta mucho, en donde se tomó año por año imágenes tomadas con este mismo instrumento y ustedes se dan cuenta cómo hay años como en el 96 en el que en el sol casi no hay features aquí en el 97 hay uno 98 ya hay dos tres en el 99 hay muchísimos 2000 hay muchos 2001 también hartos 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 para el 2005 el sol no tiene tantos eh, tantas regiones brillantes ¿Mm? en eh, 2008 tampoco y eh, nuevamente para el 2012 2013 eh, pues otra vez hay bastantes features en el sol y luego ya para el 2020 para nuestros días otra vez el sol está más bien en calma esto nos muestra de por sí ya que en estas observaciones de 25 años nosotros nosotros vemos una evolución en el sol el sol no se comporta de la misma forma todos los años sino que hay años que está más calmo y hay años en los que está más activo eh, hace 10 años en febrero del 2011 se lanzó este que es el Solar Dynamic Observatory y también lleva eh, eh, en sus instrumentos eh, el EAE que es un instrumento que observa el sol en extremo ultravioleta también y este es un infograma también en, en el que ellos en vez de montar uno sobre las otras la, la, en, en, de, de montar uno al lado de las otras las imágenes año a año lo que hicieron fue como una especie de suma estadística de las imágenes que se han visto a lo largo de los 10 años y ustedes ven que esta región central es mucho más brillante lo cual nos indica que en efecto las regiones activas del sol ocurren eh, en, en estas regiones en estas latitudes del sol ustedes se dan cuenta que está el ecuador y aquí están los polos del sol en donde casi no ocurren eh, estas regiones activas en, y estas regiones se, se agrupan más hacia latitudes bajas medias entendamos un poquito el sol como sistema físico entonces el sol es una estrella es una estrella más bien una enana es de color amarillento blan, blanco eh, es una estrella de tipo espectral g2b ese ese, ese b es realmente el 5 romano y eso es lo que nos habla es de su posición en el diagrama Hertzsprung-Russell Hertz y el tipo espectral G nos dice justamente que es una estrella más bien pequeña eh, pero una estrella pequeña, el 2 nos dice que es una estrella pequeña en el grupo espectral G pero de las brillantitas eh, sabemos que la composición predominantemente es de hidrógeno que tiene un 24% de helio y oh, un restante 1 o 2% de elementos pesados que es todo lo que esté en la tabla periódica del litio para allá. Que la energía se genera por procesos de fusión nuclear, principalmente la cadena proton-proton y el ciclo CNO en el núcleo en el centro del Sol. Eh, que una vez esa energía se, trans se, se genera, se transporta mediante los tres mecanismos usuales de transporte energético, radiación, convección y conducción, pero principalmente por radiación y convección en algunas zonas. Eh, la temperatura, entonces eh, lo, lo que creemos es que en el núcleo tiene su máxima, máxima temperatura, unos 15 millones de grados. Esa temperatura disminuye uniformemente hasta llegar a su mínimo en la fotosfera, en donde alcanza unos 5700, mil grados, y nuevamente aumenta en la corona, alcanzando valores de millones de Kelvin. Nuevamente, eh, la edad. Entonces eh, suponemos, creemos que el Sol está en la mitad de su vida, eh, que tiene unos 5.000 millones de años y que le restan otros 5.000 millones de años y que su tamaño es de apenas unos 700.000 kilómetros en radio. ¿Cómo sabemos cómo es el Sol por dentro? Eh, pues eh, modelos teóricos y corroborados con eh, observaciones eh, helicismológicas, acústicas, sísmicas, nos muestran que el Sol está en su interior dividido en tres grandes partes un núcleo, core, que va desde el puro centro hasta uh, el 20% del radio solar en donde la energía, el 99% de la energía del Sol es generada luego viene una zona que llamamos radiativa que se extiende desde punto 2 hasta punto 7 radios solares eh, allí se llama radiativa porque la eh, energía se transporta principalmente mediante eh, radiación. Enseguida viene una zona de discontinuidad que conocemos como tacoclina, en donde además de que creemos se genera la componente principal del campo magnético del Sol, allí el Sol deja de rotar como un cuerpo sólido, eh, como un cuerpo rígido, y empieza a rotar como un fluido de forma diferencial. Esa parte... Del sol más externa, lo que llamamos la zona convectiva. Se llama así porque el, la energía se transporta principalmente por convección. Entonces son como burbujitas, como esas mismas burbujas que ustedes ven en, en, en la olleta cuando están calentando la agua panela. Como sabemos cómo es el sol por dentro, entonces eh, observamos oscilaciones en la superficie del sol. Eso es como o, observar. Como si el Sol fueran un montón de bafles, y estamos observando cómo esos bafles se mueven en sincronía. Y haciendo observación de, de esas oscilaciones, podemos hacer prospección interna de la estructura del Sol muy, de forma muy parecida a como lo hacemos aquí en la Tierra eh, con la sísmica. Esto es un ejemplo de eh, un evento sísmico en el Sol. Muy intenso. Entonces aquí en la izquierda, en amarillo, ustedes ven una imagen en, en intensidad, en luz blanca, de una explosión del sol. Y espero que lo devuelvo. Aquí en rojito, en esa misma imagen, se está mostrando eh, el aumento en la emisión en luz blanca, producto de una fulguración, de un estallido que ocurrió allí, una erupción solar. Y esa erupción solar inyecta energía. En capas un poco más internas y subsecuentemente ustedes ven onditas que se propagan hacia afuera. Estas onditas tienen un nombre y recién eh, se llaman Sunquakes en inglés, probablemente sismos solares, eh, y son de mucha utilidad porque son las ondas eh, coherentes más fuertes que logramos ver en el sol. Esto sería como un cartoon de cómo entendemos que eso es por dentro, entonces creemos que aquí se origina, aquí ocurre la fulguración, inyecta energía, esa energía perturba acústicamente eh, el medio que está bajo la superficie del Sol y esas perturbaciones acústicas viajan y alcanzan la superficie y cuando nosotros vemos esas ondas que eh, aparentemente se propagan en dirección opuesta al lugar en donde ocurrió el sismo. Entonces nosotros desde arriba veríamos la explosión y enseguida un montón de... Eh, perturbaciones que se propagan hacia afuera. Y eso nos ha ayudado a conocer cómo es el Sol en sus capas subfotosféricas, a pesar de que no podemos verlo con, con, con luz, podemos inferir su estructura a partir de oscilaciones acústicas. El Sol no se acaba en, la, en lo que llamamos la fotosfera, la superficie del Sol, sino que eh, se divide en capas. Entonces, eh, ya, ya hablamos de la parte más interna, que es el, el corazón del Sol, el núcleo. Luego viene la zona... Eh, uy, esto está mal. Eh, bueno, bueno, convective zone. Antes, antes del, del convective zone viene la, la, la zona radiativa, luego la zona convectiva. Eh, luego viene sí, la subsurface, eh, una, una subsuperficie pero esto realmente es medio continuo entre la zona convectiva y la fotosfera eh, la fotosfera es la capa más profunda que podemos ver del sol usando telescopios eh, o remote sensing telemetría tele, tele a partir de la fotosfera se encuentra la cromosfera y enseguida la corona. Pero lo que quiero que se lleven de aquí es que, eh, de esta imagen sobre todo, es que el Sol no tiene una superficie dura. O sea, ustedes no pueden ir y pisar el Sol o golpearlo, eh, sino que eh, es un gas y es una esfera de gas continua. Eh, simplemente la, los parámetros físicos como temperatura, densidad, presión cambian a lo largo que ustedes se mueven hacia adentro o hacia afuera del Sol. Eh, por supuesto, después de que eh, nos alejamos de la fotosfera, entonces ya podemos ver con telescopios los fenómenos que allí ocurren y vemos una cantidad increíble de, de fenómenos muy muy atractivos, entre los que se encuentran la granulación, que ya vimos algunas imágenes, son estas burbujitas iguales a las de la olleta del agua panela. Hay manchas solares, como estas regiones oscurecidas en el sol. Esas manchas pueden tener eh, tamaños incluso eh, del tamaño de Júpiter o de la Tierra o sea, noten aquí el tamaño de la Tierra si uno la pusiera al lado del Sol como, como es de grande unas esas manchas eh, hay prominencias de estas explosiones gigantes, erupciones en el Sol eh, jets de partículas y plasmas de diferentes tamaños y eh, manchas solares el ciclo solar eh, las, las manchas solares no ocurren de, de forma uniforme Sino que eh, tienen un periodo de 11 años. Ya veíamos en, la, en, la, en el infograma de Soho y de Sdio, eh, cómo hay mayor manchas cada 11 años. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven a, esta mariposa. Esta mariposa eh, eh, se forma eh, graficando el lugar en donde ocurre eh, el, la, la, la latitud heliográfica de las. Eh, regiones activas en el sol en función del tiempo y a esto como tiene parecen de verdad dos alas de mariposas se le llama el diagrama mariposa eh, esas regiones activas hospedan explosiones erupciones en el sol eh, qué es una erupción es simplemente la liberación eh, súbita y explosiva de energía que ha sido previamente almacenada en el campo magnético de la corona esto me lo va a saltar y que al liberar eh, al liberar esa energía pues esa energía se convierte en eh, otras clases de, de energía como calentamiento directo de las capas fotosféricas o aceleración de partículas etcétera etcétera estos son uh, uh, animaciones de, de una de estas explosiones solares y cómo una de estas explosiones pues puede lanzar material eh, plasma solar hacia el espacio interplanetario y eventualmente una de, de estas eyecciones una nube de, una nube de plasma solar eh, puede pegarle a la Tierra y eso ha pasado y, y, y va a pasar probable, muy probablemente en los años que vienen que entramos a máximo de actividad solar para entender las fulguraciones solares hay un modelo estándar que se conoce con, el, como, con estas siglas, eh, CSHKP, de los apellidos de quienes propusieron este, eh, este modelo. Entonces, lo, lo, que, lo que creemos que ocurre es, aquí en amarillo está el sol, en cian están representadas las líneas de campo magnético y esas líneas de campo magnético eh, se estiran muchísimo de forma que hay unos puntos de inestabilidad acá y en esos puntos llega un momento en el que la tensión magnética es tan alta que eh, esto, esto es inestable se reconfigura y al reco reconfigurarse ocurre lo que se conoce como una reconexión magnética esa reconexión magnética entonces libera energía esa energía puede entonces acelerar partículas y calentar el plasma y, y esa es aceleración y calentamiento pueden, eh, tienen dirección en eh, o siguen las líneas de, de campo magnético, entonces habrán partículas que se inyectan hacia el sol y hay otro, otras partículas que salen inyectadas hacia el espacio interplanetario, en particular las partículas que se inyectan en el sol interactúan con plasma que es más denso y al ser más denso emiten, se, se frenan, eh, colisionan, eh, hay colisiones de tipo coulomb y eh, esas colisiones emiten en radiación, radiación de frenado, radiación bremsstrahlung eh, que para las condiciones para los parámetros físicos que hay en este ambiente de plasma pues las longitudes de onda son bien cortas son bien pequeñitas eh, son longitudes de ondas en rayos x y por eso es que las explosiones solares emiten rayos x ¿Por qué estudiar el Sol? Bueno, porque ya vimos que contiene varios procesos físicos que aún no entendemos completamente. Hay muchas preguntas abiertas. ¿Por qué el periodo de actividad del de, de Sol es de 11 años? ¿Por qué no de 12? ¿Por qué no de 50? ¿Por qué no de 5? ¿Por qué no de 5 días? Eh, ¿Por qué ocurre y cómo ocurre la, la rotación diferencial? Eh, ¿Cuál es la velocidad del viento solar? De esto no hablamos, pero hay eh, un, un flujo continuo de partículas del Sol que, se, que emergen hacia el espacio interplanetario y que lo inundan. Entonces no se conoce bien eh, por qué las velocidades que tienen, eh, cómo se da en, en, en concreto la aceleración de partículas, si es un proceso esto, estocástico, si es turbulento, eh, cuál es el aspecto físico que está acelerando las partículas, etc. Eh, si la granulación es fractal y, y por qué y cómo ocurre esto, esto quiere decir que esas burbujas que ustedes ven eh, se pueden agrupar usualmente en varias escalas, en granulación, mesogranulación y supergranulación, y por qué y cómo pasa esto. Eh, hay muchas preguntas abiertas de explosiones solares que pueden tener de hecho a aplicaciones a, a plasmas en laboratorios aquí en Tierra. La dinámica es la tococlina, el lugar en donde ocurre el sol, reconexión magnética, cómo ocurre, el inicio del dinamo solar. Calentamiento coronal. Y el calentamiento coronal es la pregunta que quiero resaltar acá, porque es de las preguntas más difíciles de responder y que incluso Wikipedia lo pone aquí como uno de los problemas abiertos sin resolver en la física. ¿En qué consiste? El, el problema del calentamiento solar, pues aquí tenemos un, una imagen que representa al sol. Aquí en el centro está el núcleo, ya veíamos la zona radiativa, la zona convectiva. Y lo que encontramos es que el núcleo sí está a unos 15 millones de grados. La temperatura empieza a disminuir, disminuir hasta alcanzar su mínimo en la fotosfera, en la superficie del sol, donde alcanza una temperatura de, unos, ya dijimos, 5700, 6000 grados. Y lo que uno espera intuitivamente es que si esto fuese una chimenea, pues cuando uno se, hace, se aleja de la chimenea, la temperatura debería disminuir y disminuir y disminuir. En el Sol ocurre eso en el interior, pero una vez uno pasa a la fotosfera y se sumerge en la corona, la temperatura pasa de 5.000 grados que está aquí a 5, 10 millones de grados. Y nadie entiende completamente el por qué pasa esto. Y este es uno de los problemas grandes abiertos en la física solar. Una posible explicación es eh, un continuo uh, le, es, eh, es, es que hay muchas explosiones pequeñitas en el sol y continuamente les es, le, le están inyectando energía a la corona. Si esas explosiones existen, entonces deberían emitir rayos X. Y eh, eso, bueno, me va a saltar esto: esos rayos X deberían ser muy tenues y deberían haber muchísimos. Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica. Eh, algo como esto, o sea, muchas muchas explosiones chiquititas que están inyectando energía en capas más altas. Esto fue originalmente propuesto por varios acá, el último que lo propuso fue Eugene Parker en el 88 y pues se ha venido explorando esa idea y se, ha encontrado, se han encontrado algunas pistas, pero necesitamos instrumentos con alta sensibilidad en rayos X. Se han hecho algunas cosas. Eh, hay varios telescopios espaciales que han observado el sol en rayos X. Por ejemplo, aquí está NUSTAR, que sigue en servicio y se lanzó en 2012. Y está RESI, que se lanzó en 2002 y ya fue decomisionado. Eh, y aquí, por ejemplo, está una de las imágenes de RESI. Esto es un cuartico del sol, un pedacito del sol. Y aquí, el punto más intenso, es una de las explosiones más pequeñitas que puede ver RESI. Eh, y aquí en la izquierda es una de las imágenes de NUSTAR. Eh, NUSTAR en particular no es un telescopio para observación solar, es un telescopio para observación de otros objetos astrofísicos, eh, más que todo eh, los um, alrededores de agujeros negros, etc. Y aquí lo que vemos es eh, algunas de las emisiones que se han logrado observar con NUSTAR, pero al, NUSTAR, al no ser un telescopio solar, pues no está observando al sol continuamente y nos lo prestan de vez en cuando, muy, muy de vez en cuando, eh, pero como no está diseñado para observar al sol, tiene problemas en la electrónica eh, de los detectores, o sea, no es óptimo para la observación solar, luego hay muchos fotones que no registra cuando uno observa al sol, etc. Eh, y no, o sea, ha dado buenos resultados, pero si tuviéramos un NUSTAR optimizado para, para ver el sol, sería lo mejor entonces encontramos aquí eh, la necesidad de un telescopio más sensible en rayos x ¿sí? para estudiar el calentamiento global el calentamiento solar perdón entonces queremos ver eh, rayos x en pequeñas explosiones solares y necesitamos ese telescopio de alta sensibilidad y ahí es donde entra foxy que eh, sus siglas en inglés son de focusing optics x-ray solar imager en, en español sería algo así como el telescopio solar en rayos X usando eh, óptica de enfocamiento directo eh, y es un telescopio que observa el Sol en rayos X por enfocamiento directo y es la carga útil de un misil de NASA un sounding rocket eh, parte del programa Low Cost Access to Space entonces eh, cómo funciona Foxy el concepto es más bien sencillo es eh, usamos espejos para eh, refleja enfocar rayos x entonces imagínate pero eso es eso es difícil eh, y porque es difícil imagínense que ustedes tienen un espejo acá y ustedes dicen no pues enfocar luz es muy fácil o sea rayos x en últimas es luz sí, si ustedes tienen luz visible y tienen un espejo aquí lo que va a pasar es que el rayo esa luz visible se va a reflejar el problema es que si ustedes tienen el mismo exactamente el mismo espejo y ustedes tienen ya no luce en el visible, sino un rayo X. El rayo X, cuando interactúa con el espejo, no se va a reflejar, sino que se va a transmitir. ¿Cómo, cómo hacemos para que ese espejo eh, refleje el rayo X? Ah, pues lo que tenemos que hacer es usar uno, ángulos muy pequeñitos de incidencia del rayo X. Y dos, tenemos que usar superficies, espejos con superficies muy, muy pulidas, muy suaves. Hay que quitarles la rugueza, la rugor, rugo, rugo, lo rugoso del, del espejo. Y entonces ahí sí logramos que se refleje. ¿Y para qué usar un solo espejo cuando podemos jugar con la geometría de los dos espejos? Hacer algo así como un Newtoniano en donde tenemos un espejo primario uh, parabólico y un secundario hiperbólico. Y entonces tenemos rayos X que inciden bien, bien, bien pegaditos. Eh, ángulos de incidencia pequeños. Se refleja una vez, se refleja otra vez y se enfoca. Pero ¿para qué tener dos espejos cuando ustedes pueden tener cuatro y entonces aquí... Eh, ya tienen no un rayito de X sino dos. ¿Y para qué tener solamente cuatro espejos cuando ustedes pueden tener un conglomerado en una geometría cuasi cilíndrica eh, y anidados unos con los otros para maximizar el área efectiva de la óptica? Eh, esto que están viendo ahí se le llama una geometría tipo Walter One y eh, es una geometría optimizada para la re reflexión y enfocamiento de rayos X con aplicaciones astrofísicas y médicas. y en plasmas y de todo, en aceleradores, bla bla bla. Entonces, imaginen que tenemos este, esta óptica y tenemos aquí el sol emitiendo rayos X, eh, y ponemos un módulo óptico que tiene exactamente esta geometría aquí. Pues bien, estos rayitos que vienen del sol van a ser enfocados por este módulo óptico aquí atrás, a la distancia focal de los espejos, y allí ponemos un detector eh, de cadmio, telurio o de silicio eh, capaz de absorber el, el fotón el, el rayo x y registrar su energía y su tiempo y su posición entonces eso es lo que hacemos pero para qué tener solamente un módulo óptico y un detector cuando podemos tener siete y esto es la carga útil que hemos volado en Foxy ya tres veces y que eh, estamos financiados para volar una cuarta vez en la primavera no, eh, del hemisferio norte en el 2024 las capacidades de Foxy entonces tiene una mayor área efectiva que sus predecesores una sensibilidad mejorada y un mejor rango dinámico aquí hay algunos aspectos de características eh, del, del instrumento por si alguien está interesado y mencioné que ya voló tres veces eh, en la primera vez lo que se hizo fue observar al sol y observar una eh, fulguración pequeñita acá entonces eh, se demostró por, por primera vez que esta tecnología funciona para observar rayos X provenientes de explosiones eh, pe pequeñas, medianas eh, en el Sol. Esto es más bien una, una explosión de la medianita, o sea, media, mediana pequeña, esta no es la más pequeña que se puede ver. En Foxy 2 volvimos a volar, hubo unas mejoras, se incluyó además de los módulos ópticos aquí un telescopio... Eh, los módulos en rayos X de acá se, se, se incluyó un telescopio en el visible y eh, se hicieron algunas mejoras aquí atrás en los detectores y observamos microfulguraciones, regiones activas no fulgurantes, regiones activas fulgurantes y uh, logramos publicar algunos resultados en donde, por ejemplo, dentro de, las, de, de los resultados más importantes mostramos por primera vez evidencia directa de plasma a temperaturas superiores a los 7 millones de grados Kelvin en una región activa que no tiene explosión en ese momento. Eh, también eh, hemos encontrado eh, la respuesta espectral de fulguraciones, microfulguraciones, lo que le llamamos microfulguraciones, en dos regiones activas del Sol y pues eh, hicimos un análisis de la cantidad de plasma versus su temperatura y eso es lo que está eh, graficado acá además pues eh, es, eh, observamos una región aquí en el, cerca del polo norte solar en donde no habían casi manchas y aquí estamos súper interesados en ver cuál es la emisión más pequeña que se puede ver de allí eh, y para eso aún estamos trabajando en eh, hacer una caracterización profunda de los uh, rayos que, que les le, le llamamos rayos fantasmas que realmente es eh, ruido instrumental eh, del telescopio y una vez los caractericemos pues podremos en un futuro próximo ojalá mostrar si hay eh, evidencia de emisión en rayos X de fulguraciones muy muy pequeñitas en esa región del, del sol para Foxy 3 entonces seguimos mejorando el instrumento Inclu incluimos un detector eh, de tecnología SIMOS que observa al sol en rayos X suaves. Eh, si alguien está interesado podemos hablar de eso. Y detectores de cadmio-telurio para observación más sensible en energías mayores a, a 10 kiloelectronvoltios, esos eh, más energéticos. Eh, estos son algunos de los resultados eh, de, de, de ese vuelo, de, de ese tercer vuelo de Foxy. Entonces logramos observar... Eh, eh, hacer este, generar este mosaico que superpuesto a una imagen usual en ultravioleta del sol pues es, se ve así y vemos que ya en, ef, en efecto se ve una, cor, una correlación al menos espacial de, de los features que logramos ver en el sol y pues lo chévere de esto es que por primera vez tenemos tecnología suficiente para poder hacer generar una técnica que se conoce como imaging spectro, spectroscopy y es básicamente que eh, nosotros podemos coger esta imagen y a cualquier cualquier subregión digamos que estamos interesados en esta del cuadrito verde podemos analizar su evolución temporal y su espectro los planes futuros entonces es volar en el eh, en más o menos en marzo del 2024 eh, y observar una explosión del sol simultáneamente con la sonda solar Parker entonces tengo que hablar un poquito de la sonda Solar Parker porque es el otro boom que hay en este momento. Esta misión se lanzó en septiembre del 2018. Uh, fue agosto-septiembre. No, sí, creo, creo que fue septiembre. Um, del 2018 seguro. Y aquí está, aquí se ve el, el escudo protector y aquí hay detrás los cinco instrumentos que van. En particular uno de los que más... Eh, en los que más está envuelto el laboratorio y el grupo en el que trabajo en particular aquí está Stuart Bale, mi supervisor de tesis y está dando una charla como esta pero ahí tiene una de las eh, antenas de repuesto eh, esto, si, si el, el, la nave lleva cinco antenas en total eh, y si alguna de las antenas hubiera fallado esta era una de las re de repuesto no falló, entonces esta quedó de mostrario pero bien podría esta antena estar en este momento muy cerca al sol eh, esto es el momento del despegue eh, despegó desde Caño, Calla, Caño Cañaveral y como pueden ver es impresionante el momento del despegue eh, esto es eh, hoy donde está el... bueno el sábado, como esto lo van a transmitir el sábado eh, tendrán que buscar en, en dónde está pero los valores no van a ser muy diferentes a esto entonces es una órbita bien excéntrica. Aquí está, en el centro está el Sol, está la órbita de Mercurio, Venus, la Tierra. Aquí está el despegue ¿no? de la nave. Ahí. Y eh, pues ya ha dado un total de siete vueltas al Sol, siete acercamientos máximos. Ustedes se dan cuenta que no está siempre a la misma distancia, sino que tiene perihelios. Lleva siete perihelios y eh, tiene asistencias gravitacionales por Venus. Y bueno, le esperan varios perihelios más lo que viene este año. Entonces es ahorita eh, a final de mes, o sea, ya en una semana, de hecho, eh, viene el octavo perihelio. Eh, y eh, el, en agosto, el perihelio, el perihelio noveno. En octubre entonces tendremos la... Creo que esta es la última asistencia gravitacional de Venus. Eso hay que revisarlo, pero estoy casi seguro que sí. Y luego ahí para allá vienen los otros perihelios. Es el objeto hasta hoy más rápido y, jamá, y, y más cerca al Sol jamás hecho por el hombre, hecho por el hombre, eh, por la humanidad. Entonces, eh, como ya sabemos que el Parker estaba volando, entonces en... Esto fue en el 2018, 2019 creo, que se ve, hizo esta carta abierta, carta blanca, un white paper, en donde se proponía que eh, usando misiles, estos cohetes de sonda, eh, podríamos intentar hacer observación eh, simultánea con el Parker de una explosión solar y nos aceptaron. Entonces, eh, estamos financiados al menos dos, posiblemente tres eh, eh, cohetes para eh, lanzar desde Alaska en marzo del 2024. ¿Cuál es la idea el objetivo científico? Es que mientras el Parker, la, la sonda solar Parker está midiendo partículas y campos electromagnéticos aquí arriba en la corona, nosotros desde tierra con los cohetes, de, eh, con Foxy 4 y con High c vamos a estar viendo lo que ocurre aquí abajo. Eh, y la idea es eh, caracterizar y poder correlacionar las dos poblaciones de eh, partículas, lo que ve eh, la Parker y lo que vemos nosotros. Eh, en particular porque ahora eh, hay un tema caliente que se llaman los switchbacks o los latigazos en el sol esto es uno de los descubrimientos más importantes que ha hecho la sonda parker y es que eh, estos latigazos son mucho más frecuentes de lo que antes se había observado no es que se, se hayan observado por primera vez eh, lo que sí es cierto se observaron por primera vez a esas distancias tan cercanas al sol eh, ya se habían observado una que otra a, en, eh, a, a, a una unidad astronómica con naves que se habían puesto allí con estéreo y con wind eh, pero por primera o sea cuando cuando la sonda se, se posó cerca al sol en el, desde el primer perihelio en donde estaba como a casi 30 radios solares de distancia eh, las antenas y todos los instrumentos empezaron a ver estos latigazos muy muy seguidos eh, y pues ahora de, de, desde que se observaron y durante los últimos siete encuentros eh, eh, o perihelios de, de la nave pues son un, un, un tema hot de, de investigación porque aquí está una gráfica que muestra el campo magnético en función del tiempo eh, esto creo que es para el primer acercamiento. Si, sí, esto seguro es para el primer acercamiento el, de, de, de la Parker. Y lo que uno eh, espera es que el campo magnético del Sol globalmente se comporte como 1 uno sobre, uno sobre, un, sobre R al cuadrado. ¿Mm? Entonces, esta, estas líneas de acá, la, la envolvente, se comporta como 1 sobre R al cuadrado. Pero ustedes ven que no, o sea, no, no es una curva suave, sino que eh, esto parece un electrocardiograma, ¿no? O sea, hay muchos picos. Hay muchos picos. Cada uno de estos picos es un latigazo. Y eso es algo que no se esperaba ver. Y pues que se vio. Y que la comunidad total solar está súper feliz porque esto significa nueva física y lo están investigando. Esto es del perihelio 6. Y esto es de, los de las últimas reuniones que han habido, porque además eh, eh, el campo magnético ese ya no está arriba, sino que es esta curva de acá. No le hagan el caso por ahora al resto. sí sí Si sí, pregun sí, sí hay preguntas, podemos resolver algunas preguntas sobre qué hay en, en el resto. Pero en esta en particular, del campo magnético, ustedes ven que eso, eh, el campo, estos latigazos no son aleatorios, sino que en particular para este perihelio están como agrupados. Entonces ahorita se está explorando la idea de si esa agrupación está conectada de alguna forma con supergranulación o eh, con algún otro efecto a, a gran escala de, que, que ocurra en la fotosfera o en la cromosfera. Esto me lo voy a saltar. Eh, estas son las características de Foxy 4 y HySeed, también si sí hay preguntas. Y pues Foxy 4 ya arrancó hace tres meses. Eh, tuvimos la reunión en Zoom de, de, de inicio de proyecto. Hay personas en todos los rincones del planeta. Ah, tenemos muchísimos colaboradores en Japón. Él es el PI de Japón, Minnesota, él, él es el Program Manager. Aquí está Sam Kruger, que está en Suiza y además es el, el Principal Investigator de STICS. Una misión que ahorita puede ver el Sol en rayos X y que va a bordo del... Es un instrumento, no una misión. Uno de los instrumentos del Solar Orbiter. Eh, aquí los que estamos en Berkeley. Eh, Jersey creo que están... No, ah, Jersey. No me acuerdo. O, o están en Maryland ahorita. Eh, Sophie está en Glasgow, etcétera, etcétera. Eh, no todo es Rocket Science. Eh, en particular esto es una imagen ya de, 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 los, de las últimas etapas cuando estábamos poniendo el cohete junto y, y quiero llamar la atención a este, esta protuberancia negrita que está ahí esa protuberancia pusimos una cámara GoPro eh, con la que observamos eh, pues por, simplemente por diversión lo que ocurría apuntándole al sol y ahí nos queda una vez le apunta al sol el cohete que nos quedamos por eh, seis minutos seis minutos y medio ahí de hecho ven como aquí se va cayendo el cono eh, la nariz del, del cohete va regresando a tierra y estas son las imágenes que observamos entonces eh, teníamos un telescopio en el visual entonces en el visual todos ustedes saben que el sol se ve aburrido pero en rayos x cada puntico de estos es un rayo x entonces esto es lo que observamos eh, durante el vuelo y cuando sumamos todos los fotones en rayos x que observamos pues ustedes se dan cuenta que logramos ver aquí el limbo del sol y ahí está el solecito en rayos x el vuelo total dura unos 15 minutos <laughs> y después de un rato aterrice, cuando aterriza eh, despliegan paracaídas de hecho ustedes pueden aquí alcanzan a ver un pedacito del paracaídas y aquí van a ver la sombra del paracaídas y aquí la sombra de la carga útil del telescopio y así aterriza y luego eh, parte del equipo científico y de ingenieros eh, se suben en, en dos helicópteros Black Hawk para esto es que deberían servir los blanques para hacer ciencia, eh, no más guerra. Y bueno, eh, salen a buscar en el desierto donde donde cayó la carga útil y ya pues, se recoge lo que quedó. Eh, se escribe una nueva propuesta y ojalá Nasa la financia, entonces se puede volar de nuevo el instrumento. Eh, la, estos no son los un, únicos instrumentos que existen, eh, ligeramente mencioné el Solar Orbiter, entonces el Solar Orbiter es una misión financiada predominantemente por la uh, ESA, pero eh, también por la NASA y eh, ya está volando, eh, despegó en febrero del año pasado, eh, también se va a acercar al Sol, creo que... Su órbita más cercana, como lo mencionaba, es, es, está entre la órbita de Mercurio y Venus, pero toca checar ese, ese número. Eh, es excéntrica también, pero eh, la diferencia es que esta misión quiere salirse de la del plano de la eclíptica y su objetivo es apartarse de la eclíptica eh, hasta 33 grados de, de inclinación de diferencia. Entonces va, vamos a poder ver al sol por primera vez desde los polos, algo que todos estamos súper emocionados de ver. Este creo que es el despegue. And Y bien, este tiene muchos más instrumentos, tiene 10 instrumentos en los que hay también antenas para medir el campo electromagnético, hay magnetómetros, hay eh, colonógrafos, hay eh, telescopios para observar al sol en luz blanca, para observar eh, esas oscilaciones eh, que llamamos dopplergramas. Eh, y está STIX, que es uno de los telescopios que... Eh, observa el sol en rayos X eh, este es el escudo protector ustedes ahí, ahí hay dos personas paradas al lado del comparativo en cuenta una idea de la escala de qué tan grande es las temperaturas de este pues no se espera que superen los 500 grados Celsius ahí está eh, y este es Stix uno de los es el instrumento del que, del que les hablaba que observa el sol en rayos X eh, pero no es tan es, es bueno eh, no usa óptica de enfocamiento directo, sino que usa unas rejillas de difracción eh, rotadas unas con respecto a las otras y haciendo una especie de transformada de Fourier inversa que logran hacer una, una imagen. Este es el instrumento ya en físico, es así, es, es más bien, no es tan grande, o sea, de aquí a aquí deben haber como unos 80 centímetros, una cosa así. Y aquí está Sam Kruger, eh, mi otro advisor, que es el PI. De, de este instrumento y pues que está que salta eh, de la dicha porque ya han tomado eh, algunos datos y esto es eh, la chiva aquí están eh, uno de los espectros que ya tomaron de una fulguración que lograron observar eh, el año pasado entonces aquí está la curva de luz y ya logran eh, diferenciar las componentes térmicas y no térmicas de una fulguración igual aquí en la parte espectral eh, esto es lo que es, es, es este esta animación me gusta mucho porque resume mucho lo que ha pasado aquí en azul está la órbita de la tierra en cian está la órbita del parker se lanzó en el 2018 ahí tuvo en rojito su primer periodo su segundo periodo que creo, creo que se fue ya de ahí va el tercero y cuando llegamos al eh, ahí debería lanzar 2020 en febrero del 2020 se lanza en verde la solar orbiter y la solar, solar orbiter y la Parker Solar Pro están entonces observando, pero entonces, ustedes se dan cuenta que Solar Orbiter se empieza a salir eh, despacio de, de, del plano de la eclíptica. Y bueno, ahí está el Solar Pro, la Parker Solar Pro dando sus periódicos y cada vez acercándose más y más y más al Sol. Entonces para eh, eh, marzo del 2024 o sea por acá quiero que se den cuenta que hay a ver dónde está mucho por acá las dos naves deberían estar aquí está la tierra eh, dónde está la parker la parker está acá entonces me devolvamos un poquito más eh, por ahí la Parker y eh, Solar Orbiter van a estar alineados con la Tierra. Entonces vamos a poder ver con los tres instrumentos al Sol al mismo tiempo si todo sale bien. Eh, eso no es, estos no son los únicos instrumentos. Vienen más instrumentos. Punch y Tracers uh, son dos instrumentos que eh, en, en los años que vienen van a ser lanzados por NASA. Eh, para el punch, eh, entonces va a estudiar el espacio que hay en la corona entre el sol y la tierra, básicamente como esas zonas intermedias. Y um, tracers va a medir eh, los campos electromagnéticos en cercanías de la tierra. De hecho, aquí la animación cita por eso es que tiene la tierra, porque van a estar aquí cerquita y van a estar midiendo como los efectos del sol sobre nuestro planeta. Y eh, que que son dos cubos satelitales, eh, aquí no se ve el segundo muy bien, pero ahí está, tienen cinco antenas cada uno, eh, y van a hacer observación en radio del Sol, y van a hacer interferometría en el espacio, la primera vez que se hace para observación solar, interferometría en el espacio, no sé si de todo, la primera vez que se hace interferometría en el espacio, eh, al menos con cubos satelitales, y esto es eh, chiva también porque estos cubos satelitales, como cualquier otro satélite va a tener que comunicarse con tierra y eh, por ahí estamos echando una mano As haciendo las, la, la antena, aquí estamos con Juan Carlos, otro colombiano que está aquí en el, en, en el laboratorio de ciencias espaciales de él sí es eh, investigador asociado ya y estamos... Eh, pues este es nuestro, nuestro proyecto de estos días en donde estamos poniendo eh, todas las partes juntas de la antena que esperamos se comunique a partir del próximo año o este año, depende cuando lo lancen, con eh, estos dos cubos satelitales. Eh, hay mucha tela por cortar. Eh, la pregunta es de qué lado quieres estar de la fuerza. Eh, muchas gracias por toda la atención y nos vemos en la sesión de preguntas.